Look, ya estamos aquí, como bien saben, el lunes de NFL, dándole una limpiadita a todo lo que fue toda esta semana 14 en la NFL, en el juego de los emparrillados, y de verdad está muy cañón lo que está pasando, ¿no, amigo? Así es, mi queridísima Laurita Sandoval. Pues como ya lo saben, un lunes más con todos ustedes aquí a través del Facebook de Look, para repasar lo que está sucediendo con la NFL ya en el tramo final de la temporada regular, en plena semana 14. Hoy, por supuesto, se juega como de costumbre el partido de lunes por la noche, y como lo vamos a ir desglosando más adelante, por supuesto, además de lo que siempre les damos, los resultados de la jornada, también ver cómo lo iniciamos desde la semana anterior, el cómo se jugarían hasta este momento los partidos de playoffs, incluyendo los equipos que descansarían la primera semana, que es la de comodín. Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con esto porque, bueno, tristemente, Nuestros dos equipos perdieron. Sí, tristemente esta semana como que nos podemos juntar a llorar nuestras penas, porque de verdad yo creía que los Seahawks iban a ganar a los Rams. Claro. Algo dentro de mí me decía, sí, sí, ¿no? Nos habíamos quedado con el primer lugar de la conferencia, sí, aprovechando que New Orleans se tropezó, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Y ahorita, bueno, más adelante lo vamos a ver, cómo la situación está tan apretada que realmente lo cambia todo, ¿no? Exacto. O sea, tal vez no tanto en los lugares de los equipos que clasifican y no, pero sí el de las posiciones, sí, y eso mueve completamente todo el panorama rumbo al supertazón. Así es. Entonces, bueno, arranquemos con lo que fue el jueves por la noche de la semana pasada, donde jugaron los Cowboys en contra de los Bears de Chicago. Y de verdad, bueno, nosotros pensábamos que, bueno, ahorita toda esta parte que está sucediendo con el equipo, yo siento que hasta es como un tipo de ya de hartazgo, de que ya, por favor, se acabe. Y entonces también ellos como que se ven un poco apáticos, tanto así que, bueno, un partido contra los Bears pues se perdió, y pues de una manera un poco triste también, ¿no? Sí, la verdad es que en un partido donde los dos, con aspiraciones, por supuesto, de postemporada, indudablemente más Dallas, porque es el líder de la división, peleándolo así al tú por tú con las Águilas de Filadelfia, y los Osos, que bueno, la verdad, tienen el panorama muchísimo más complicado, porque tienen encima tanto a Minnesota como a Green Bay, que son los que están tratando de quedar líderes en el norte de la Conferencia Nacional. Pero pues sí, fue un partido que Dallas se le fue completamente de las manos. Y a espera de lo que hoy vaya a suceder, el partido de lunes por la noche, que es el otro duelo que corresponde a esta división, al este de la Nacional, donde las Águilas de Filadelfia enfrentan a los Gigantes de Nueva York. Los New York Giants ya no tienen absolutamente nada que hacer, y Filadelfia pues todavía un respiro, ¿no? De la derrota de Dallas, que aparte los Cowboys venían de perder el Día de Acción de Gracias también. Por eso es que hago como énfasis en esta idea de que ya, yo creo que el mismo equipo ya está cayendo en una dinámica un poco como de ya, o sea, ya me vale, ¿no? O sea, sí, porque incluso los vemos a los jugadores como que también, o sea, la defensiva súper desgastada, obviamente el tema de las jugadas en la ofensiva, no hay nada nuevo que proponer, entonces todo esto como que de alguna manera viene mermando la actitud de los mismos jugadores. Sí, y la verdad es que también por ahí podemos ver la situación de Jason Garrett, ¿no? Sí. Del entrenador en jefe de los Cowboys, que ya corrieron en estos últimos días a Ron Rivera, que para mí era alguien importante dentro de la institución de las Panteras de Carolina, los llevó al supertazón, y poco a poco ese equipo de Nashville, de las Panteras, se ha ido, pues, no sé, como poco a poco quitando la mística de aquel supertazón, primero con Cam Newton, que sí, se lesiona y pierde la titularidad, ahora sale Ron Rivera, el entrenador en jefe, y quería hacer énfasis en eso porque ¿qué tanto le cuesta al señor Jones, no, al dueño de los Cowboys, sacar a su amigo Jason Garrett, que de verdad, o sea, está respirando de más, ¿no? Exacto, y aparte ya suenan algunos nombres que pudieran ser para head coach, uh-huh, incluso hasta para la gerencia. La gerencia también suena que hay un cambio importante que indudablemente lo necesita, sí, ¿no? ¿No? Troy Aikman pudiera meter las manitas ahí y hacer un cambio, ojalá, diferente. Como decían en un artículo, que podía salvar a su equipo ya desde otra perspectiva, ¿no? Sí, indudablemente. Y en otro de los partidos de este fin de semana interesantes, los Ravens de Baltimore, que le pegaron a los Bills, a otro, un duelo muy interesante que podríamos ver en más adelante otra vez en postemporada dentro de la conferencia americana. Con esto yo creo que sí se ha quedado confirmado, que indudablemente me duele en el corazón decirlo porque Russell Wilson estaba en la pelea, pero creo que indudablemente el MVP de esta campaña tiene que ser Lamar Jackson. Sí, indudablemente. Realmente los Ravens han sido toda una sorpresa en esta campaña, y bueno, todos nos estamos haciendo fans, de verdad, de cómo lo están, sí, logrando. Lamar.
y obviamente pedimos que estén en el Super Bowl y que Lamar, pues obviamente sea el MVP, ¿no? Sí, la situación ahora con Lamar sería más a futuro. No sé ustedes qué opinen, muchachos, pero lo está haciendo bastante bien. Es su segundo año, es el primero que, digamos, como titular indiscutible, porque toda la temporada pasada ahí estaba como peleándole a Joe Flacco, ¿no? Hay que recordar que hace unos años Flacco llevó el supertazón a Baltimore y los hizo campeón justamente contra los 49, ¿no? Pero bueno, lo de Lamar está haciendo un buen año y ahora la situación es que no caiga. ¿A qué me refiero? Vean lo que sucedió la temporada pasada con referencia a esta, por ejemplo, con los Rams de Jared Goff. O sea, Jared no ha mantenido el nivel que tuvo la campaña pasada. Obviamente es un deporte en conjunto, no es un solo jugador, pero creo que sí tuvo un bajón Jared Goff importante, como le ha sucedido a muchos otros, ¿no? Lo he dicho de semanas anteriores, Robert Griffin en su momento, ¿no? El propio Andrew Luck, que tal vez ahora retirado, pero con los Colts, pues no sé, o sea, esos... Cam Newton. Exactamente, el propio Cam Newton, ¿no? Esos quarterbacks que realmente vislumbran y que les cuesta. Ahora vamos a ver si Lamar se logra mantener ese nivel. Vemos que en esta segunda campaña, por ejemplo, a Mahomes con los Chiefs, le ha costado, se mantiene en un nivel bastante competitivo, pero no es, digamos, como el destello enorme que tuvo la campaña pasada, ¿no? Sí, no, la campaña pasada arrasó. Sin embargo, sí, ahorita le está costando. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que pasó con los Pats, pero ahí va Mahomes. Aunque sí, como dices tú, a futuro hay que ir siguiendo los pasos de Lamar, a ver si es cierto que puede llegar a ser como un tipo Tom Brady, ¿no? Exacto, a ver hasta dónde llega él. Y aparte lo interesante, ¿no? De esa idea que se tiene de que los mariscales de campo son güeritos, ¿no? De tez blanca y todo. Sí. Y digo, eso es medio malinchista y de lo que tú quieras o no. Pero la situación aquí corre en que ya están saliendo quarterbacks de bueno, o sea, que están rompiendo con ese estigma que para mí es bastante tonto. Ahí está Russell Wilson, ¿no? O sea, los dos candidatos MVP a esta campaña son mariscales que rompen con el estereotipo clásico de un Aaron Rodgers, de un Tom Brady, ¿no? Que son de ese estereotipo. Pero bueno, en otros partidos, otro partidazo que vimos que podría ser con un porcentaje bastante alto la final de la Conferencia Nacional fue el de los Santos de New Orleans contra los 49 de San Francisco. Sí, bastante interesante, ¿no? Fue un partido tan bueno que casi llega a los 100 puntos de manera combinada, ¿no? 48-46 termina con victoria para el equipo de San Francisco en New Orleans, con lo cual los 49 recuperaron la cima del oeste en la Nacional y pues ahí están completamente metidos a la pelea, no por el liderato de la división, no por el liderato de la conferencia, sino por el boleto al supertazón. Paradójicamente, ¿no? Así es. Entonces vamos a ver qué sucede. Y los Santos, que bueno, se siguen manteniendo, a pesar de la derrota, digo, la vendieron bastante cara y siguen siendo un equipo completamente contendiente al título, ¿no? Sí, aparte, digo, los Saints han pasado por esta curva de situaciones en toda la temporada donde tuvieron esta lesión importante y sin embargo el suplente fue el que supo sacar la campaña y entonces ya Drew Brees, bueno, pues está dando su mejor y era un partido bastante peleado, que realmente era lo que se esperaba, que fuera muy cerrado y bueno, tanto que al final casi llegamos a los 100 puntos, ¿no? Sí, fue una rememoranza tal vez por la cantidad de puntos del Rams. Monday Night del año pasado, ¿no? Chiefs Rams, que iba a ser en México, pero bueno, no recordemos cosas tristes. Pero pues sí, así la situación. Y en otro de los duelos que me llama la atención, en la siguiente diapositiva, mi queridísima producción, ¿no? De los resultados de este fin de semana, que me pareció algo interesante, fue el rompequinielas, los Broncos de Denver, que le pegaron a los Tejanos de Houston en la Americana, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Porque, bueno, son los Tejanos los que le ganan a los Patriots, ¿no? Y entonces vienen en así las como... las semanas, ¿qué hubo? Y contra los Broncos, ¿no? Contra los... Como el caso también de los Titans, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos también? Que como que también pareciera que estuvieran resurgiendo de otra cosa, ¿no? Sí, sí, la verdad están bastante raro, ¿no? Sí. Porque, o sea, ganan un... Así como el caso de los Jets. Ah, claro. ¿No? Pues, le ganan a unos complicados, pierden los fáciles, entonces... Digo, no deja de ser la emoción dentro de la NFL, ¿no? De que no sabes qué va a pasar. Aunque, como dicen, ¿no? ¿Quién gana? Si realmente es gana o perdió tal, ¿no? Porque, exactamente, digo, ganamos o perdimos. Perdimos, ¿no? Porque ahí sí cambia completamente la situación. Y en otro duelo interesante de la Americana, que también podremos ver más adelante en postemporada, fue el de Kansas City, que se impuso a domicilio en Nueva Inglaterra. Justamente lo decías, Laura. Y me dio mucho gusto. Lo tengo que confesar aquí. Eso por una cosa. Porque el partido de los Cowboys, obviamente, tuvieron situaciones con el arbitraje, ¿no? Claro. Donde se comentaron ciertas jugadas que no eran, o sea,
lo dijimos aquí, que es imposible que en un partido ocurran dos faltas completamente raras en campañas, ¿no? Sin embargo, ayer les anularon un touchdown que era legítimo y que realmente dice, a ver, estás pagando aduana por la misma situación que en su momento ni siquiera dijiste nada, exacto, ¿no? Sí, yo vi un meme que decía, ah, ¿con qué esto se siente? Ah, sí, ¿no? Así como de, ah, ok, ¿no? Y empiezas a decir, no, es que los árbitros, es que la justicia de la NFL, no, pues a todos nos toca. Ahora les tocó a ellos. Y ahora, bueno, gracias y, a Dios. Y ya. Es la segunda derrota consecutiva, ¿no? De los Patriotas, porque habían perdido contra los Texans de Deshaun Watson y de DeAndre Hopkins, y ahora contra los Chiefs, ¿no? Es que yo creo que esa es una ventaja que tienen precisamente todos los coordinadores y los que mandan las jugadas, porque realmente se pueden estudiar en la semana y ven cuál es la deficiencia del equipo. Y entonces encuentran esas zonas donde pueden atacar y ser más eficientes, y se ha visto que han sido contundentes en el caso de los Texanos y obviamente ahorita con los Jefes de Kansas City, ¿no? Entonces, realmente está bien que vean que los Patriotas no son, pues, Dios, ¿verdad? Exactamente, así es la situación. Y bueno, pues para cerrar la jornada del día de ayer, el partido de la noche, lo pasamos de rápido, pero ya, bueno, nada. Perdieron los Halcones Marinos, ¿no? Un duelo divisional complicado. Doloroso. Sobre todo porque le comentaba a Lau fuera del aire que Seattle nunca le va bien en Los Ángeles, se le complica muchísimo ir al Coliseo. ¿Por qué? No sé si son las condiciones del campo. Los dos equipos juegan en la costa oeste, uno al norte, otro al sur, pero realmente se le complica muchísimo ese estadio, muchísimo, demasiado, y ayer se comprobó. O sea, desde el principio del partido nunca se sintió cómodo el equipo de Pete Carroll en el campo. Los Rams lo superaron en todos los momentos. Interceptaron dos veces la defensa de Seattle. Una fue una anotación directa, pero ni así se acercaron, ¿no? O sea, al final fue más del doble de puntos para el equipo de los Rams, que con esto, por lo menos matemáticamente, se mantienen aún en la pelea. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues es una situación bastante complicada porque necesitan ganar los tres que restan y que Seattle pierda los tres. Entonces, o sea, lo que les mencionaba, como Seattle, de haberlo ganado, se colocaba no solo líder de división, sino de toda la conferencia nacional, y ahora que lo pierde, la verdad, o sea, también siendo sinceros, no creo que peligre su puesto en postemporada, pero matemáticamente los Rams todavía los pueden alcanzar. Y aparte de los Rams, ¿no? Que ha sido este equipo completamente inconstante. Exacto. Donde hemos visto que Jared Goff realmente no ha tenido como que el suficiente talento para poder mantener ese título después de un Super Bowl donde, bueno, pues eres el que ganó la conferencia, la nacional y los Rams, sí. Y al final no tienes como que el mismo, pues, que será empuje que la campaña pasada, ¿no? Exactamente. Y nada, por nuestro queridísimo Will William, que nos está viendo y como siempre fiel a nosotros, ¿qué partido le iban a sacar los Jets, no? Digo, dentro de la situación, por un punto, ¿no? 22-21 fue un marcador bastante cerrado, pero bueno, Will, la próxima será tu campaña. Por lo mientras, disfruta que el Supertazón va a ser en casa, ¿no? Así es, exacto. Así es, esta situación. Un saludo a Will también. Justamente. Y bueno, nada más por mencionar los otros marcadores de manera rápida. Green Bay, en lo esperado, superó a Washington, 20-15, ¿no? Uh-huh. Atlanta, el doble de puntos, 40-20 a Carolina. Los cargadores de Los Ángeles, ¿no? Aplastaron a los Jaguares de Jacksonville, 45-10. Los Titanes, que por el doble de puntos, 42-21 a los Raiders de Oakland. Por un gol de campo, Tampa se impone sobre Indianapolis. Minnesota no tuvo problema frente a Detroit, ¿no? Cleveland le gana a Cincinnati. Y también dentro de lo esperado, Pittsburgh le ganó a Arizona. Sí. Pero bueno, antes de continuar, ¿te parece bien si vamos con los comentarios? Claro, de esta tardecita. A ver, Diego Madrid dice, un abrazo, muchachos, como todas las semanas aprendiendo un poco de fútbol. Ah, eso está muy bien. Me parece perfecto, Diego. Deberíamos de tener esas cápsulas donde así te enseñan qué es primero y 10, qué es... Exactamente, sí, también para toda la gente que se está adentrando a este deporte, me parece una muy buena idea. Y pues también sigan ahí las videocolumnas deportivas de Diego aquí en Blue MX. Y a lo mejor también podemos hacer algo previo al Super Bowl, cuáles son los básicos para que no se vea como tan villamelón, ¿no? De que no te vayas a poner una gorra de los Dolphins y un jersey de los Raiders. Sí, ¿no? Así como directo, el rival está medio conejillo. Pero pues sí, también a Diego Méndez y Tello, Diego Madrid, Luis Espinosa Romero, que nos está viendo, Will William, que nos mandaba saludos, y Mendoza, y Gloria Domínguez. Muchas gracias. Gracias. ¿No? Sí. Y pues, ¿qué te parece si
Continuamos con el partido de hoy en la noche. Claro. ¿No? El Monday Night. ¿Lo pueden perder los dos amigos? También eso es como que, ay, no, nada más de verlos hasta me da así como... Hoy vas Gigantes, ¿no? Sí. ¿No? Porque Nueva York enfrenta a las Águilas de Filadelfia, lo mencionábamos al inicio de la transmisión, un partido vital por el liderato del este de la Nacional, en el cual obviamente Dallas va a estar súper atento a lo que suceda hoy en la noche. Yo espero que de verdad ocurra el milagro, no vaya a ser que, ay, no, no, porque es que cuando más lo necesitas, algo ocurre con el otro equipo, así como pareciera que es una venganza, ¿no? Exactamente. Como de, no te voy a dejar. Sí, complicadísimo. Y bueno, ya pasando a lo próximo, que será la semana 15 del NFL, el partido del jueves, en el cual Baltimore va a enfrentar a los Jets, a esos Jets que... Bueno, quién sabe, que no sabes qué puede pasar, sí, con ellos, enfrentan a los Ravens, que... Para mí en este momento son el candidato número uno a ser campeones. Sí, campeones y Super Bowl y todo, entonces... MVP, Super Bowl, todo. Estos Ravens que realmente se armaron. Y yo le dije desde un inicio de temporada, se los prometo, y como que, nada, que no sé qué. Y miren, ¿cómo no? ¿Cómo de que ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Y el domingo, perdón, en la noche, otro duelo con equipos. Clásico. Completamente de la americana. Así es, Buffalo contra Pittsburgh, ¿no? Sí. ¿Qué cosas...? ¿Cómo cambian las situaciones pensando que ahora el favorito son los Bills, no? Pues sí, aunque ahí yo no sé, de verdad, o sea, creo que los dos han tenido... Creo que Buffalo... Destellos. ¿Sí? ¿Crees? Creo que Buffalo puede llegar este fin de semana muy motivado sabiendo que los Patriotas perdieron dos partidos de manera seguida y esa posibilidad de volver a pelearles el liderato de la división... Pudiera ser. O sea... Pero los Steelers tienen mucha suerte. Sí, los Steelers no, sí están corriendo mucha suerte. Si hay un equipo en la NFL que tiene toda la suerte del mundo, son los Steelers, la verdad. Sí, sea. Sin duda alguna. También un saludo a Jesse Jiménez, que dice que nos ve desde Puebla, de Ficomics. Ah, sí, genial. Hola. Perfecto. Y el domingo, ahora sí regresando a la actividad del próximo domingo, ajá, ¿cómo ves los partidos, mi queridísimo Lau? Los pues, Patriotas contra los Bengalíes. Ahí deberían de volver a ganar, sí, en debería. El papel el equipo de Tom Brady. Exactamente. Pero, bueno, es que eso es lo interesante, ¿no? Que si los bengalíes, o ven que de alguna manera encuentra a alguien el momento que está analizando al equipo contrincante y ven que puede haber una llave por ahí, que puede abrir todos esos candados dentro de las defensivas, y pues ahí pueden tronar, ¿eh? Exacto. ¿Verdad? Sí, y veo otros dos duelos interesantes. En la americana, los Titanes de Tennessee contra los Tejanos de Houston. ¿Te iba a decir ese? Sí, claro. está buenísimo, ¿no? Sí, ¿no? Porque todavía... me parece que están empatados en, sí, récord, si no me equivoco, los dos pueden ahí todavía posicionarse. De momento los Titanes no están dentro de playoffs, a pesar de tener un récord empatado con equipos que sí están dentro, por ahí se podrían colar. El que se descuide ya en esta recta final está cañón. Está de verdad muy apretado. Yo no recuerdo una temporada donde hubiera tantos equipos aún involucrados en la pelea. O sea, como lo mencionábamos también hace semanas, a estas instancias ya era más acomodar a los equipos, ¿no? Uh-huh. Pero todavía por ahí uno, dos lugarcitos pueden cambiar también la posición, todo, de verdad, está muy apretado. Y el otro duelo es el de tus Vaqueros. Contra los Rams. Y ¿saben qué es lo peor? Que tengo una amiga que es súper amiga que le va a los Rams. ¿Sí? Entonces, tienen que apostar y pasamos aquí la... Sí. ¿Quién gana y quién pierde? Va a estar muy triste eso. Porque pues obviamente digo, los Rams, digo, yo la aprecio muchísimo, pero pues los Cowboys son los Cowboys. Sí, pues sí, eso que ni qué. En otro duelo interesante, bueno, Seattle que va a enfrentar a las Panteras de Carolina, en los equipos inmiscuidos todavía a playoffs, Green Bay va a enfrentar en duelo divisional a Chicago. ¿No? Es un... Yo creo que va a ser facilito para Green Bay. Exacto. Miami de Will Williams enfrenta a los Gigantes de Nueva York, igual no tiene ya mucha inmiscuencia, ¿no? Sí, en no, playoffs, no. Por ahí, pero bueno, por ejemplo, también vamos a ver, bueno, ya no son tal vez partidos tan parejos, pero sí importantes, por ejemplo, Kansas City, que necesita ganar frente a Denver, Minnesota contra los Cargadores de Los Ángeles, y San Francisco contra Atlanta, que ya está eliminado. Entonces, sí, por ahí vamos a ver ese tipo de situaciones, y el partido del próximo lunes, o sea, de este al otro. Que va a ser de los Santos en contra de los Colts, que yo también creo que va a estar fácil para los Santos. O sea, realmente exacto, así como que hay muchos partidos que de verdad ya son como vacaciones, en el caso de los Niners contra los Falcons, bueno, pues ya. Es más, hasta los Falcons deben de decir ya desde entrada, ya. Sí, ¿no? Ya. Así es esta situación. ¿Y qué pasó? Sí, no, ya. Y así. Pero, bueno, y ahora nada más para culminar con esta situación, teníamos la tablita de cómo se jugaría hasta el momento. Producción, muchas gracias. Fue la última imagen que armamos para el día de hoy, de cómo se jugaría hasta este momento,
pues la postemporada, ¿no? A falta de 3 semanas más, se estaría jugando de esta manera, en donde podemos ver que de la Americana sale a la izquierda de su pantalla y de la derecha está la Nacional. Descansaría, ¿no? En este momento en la Americana, como número uno, los Cuervos de Baltimore, y como número dos, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así es. Y los duelos de la primera semana de postemporada, los Acereros de Pittsburgh frente a los Jefes de Kansas City y los Bills de Buffalo contra los Tejanos de Houston. ¿Cómo ves? ¿Cuál te la...? Digo, no sé. Yo creo que el de los Steelers contra los Chiefs, si se ponen vivos los Chiefs, ya, ¿no? Sí, está rudo. Y abajo, en donde dice In the Hunt, los que siguen en la pelea de la Americana, podemos ver, por ejemplo, al único que yo considero que todavía realmente tiene consideración de meterse son los Titanes de Tennessee. Los vemos Rams, que su registro, ajá, de los Rams de la Nacional, sí, pero por ejemplo, de los Titanes tienen, mi queridísima Lau, 8-5, ¿no? Sí. Y son lo mismo que tienen los Tejanos. ¿Y sabes qué? Se van a enfrentar este fin de semana. Entonces aquí todo va a decidirse, ¿no? Exacto, sí, son del sur, ambos, entonces va a estar, ese yo creo que es el partido del fin de semana, sí. Ese es el del fin de semana. Seguir. Exactamente. Titanes, contra Tejanos. Además, digo, ya rememorando un poco más en la historia del deporte y de la liga, ajá, los Titanes de Tennessee originalmente eran un equipo de Houston, eran los Petroleros. Sí, Petroleros. Se mudaron a Tennessee y ahora volvieron a resurgir otra franquicia en Houston que fueron los Tejanos. Entonces, es pelea directa actual, pelea histórica, de todo. O sea, va a ser un agarrón sabroso por ahí. ¿Pero quién crees que...? Bueno, si son así hasta, ajá, el día de hoy, los playoffs, ¿quién crees que pase? ¿Pittsburgh o Kansas? Yo voy Kansas. Yo Kansas City. ¿Y Buffalo, Houston? Yo creo que Houston. Yo creo que Buffalo, porque estarían jugando en la casa de los Bills, creo. Pero igual sí sería un duelo parejón. Es que, o sea, Hopkins está impresionante. Sí, Denver, o sea, Hopkins. Parece que tiene un man en las manos, ¿no? Y Deshaun Watson también está, sí, muy cañón. Sí, entonces yo, claro, la, sí, verdad diría, híjole, si los Tejanos no se ponen las pilas y de verdad lo alarman, o sea, sí perderían como que unas buenas armas para poder pasar, ¿no? Sí, así, ¿no? Sin duda. Y en el lado de la Nacional, ahora lo que es bastante curioso, la semana pasada el sembrado número uno eran los Santos de New Orleans, sí, y el dos eran los Halcones Marinos de Seattle, eran los que descansaban. Sí. Ahora, sí, ninguno de los dos está entre, sí, los primeros dos, o sea, así de cerrada está la situación. Están como número uno los 49 de San Francisco y como dos los Empacadores de Green Bay, que están descansando. Y en los duelos de la primera semana de playoffs, en los comodines, los Vikingos de Minnesota contra los Santos de New Orleans. Y ahorita, aquí va a ocurrir un gran problema, porque ¿cómo los Halcones? Los Halcones Marinos de Seattle contra los Vaqueros de Dallas. Mira, yo ya lo dije, de verdad, así abiertamente, ya, o sea, prefiero perder. ¿Sí? Es que no. La temporada pasada nos eliminaron. Y este partido, bueno, sí, volvería a ser en Dallas. Sí. Porque a pesar de que tiene récord mejor Seattle, Dallas clasificaría como líder de su división y Seattle como segundo, debajo de San Francisco. Pero tengo sentimientos encontrados, porque si ganan, entonces Jerry Jones va a decir: ya ven. Y le dijo a Jason Garrett: tú tienes que ganar el Super Bowl para que te quedes. ¿Y te imaginas qué pasará? No, bueno, sería así, por favor, limpieza, puede pasar, no, a que limpiar. Imagínate, todos se quedarán asombrados, de verdad, ¿no? Hasta yo, sí, la neta. Sí, no. Y pues de los que aún siguen en la pelea nacional, matemáticamente, sí, pues digo, por eso están todavía todos, yo creo que es más cerrado el caso entre Filadelfia y Dallas que el Rams, porque los Rams tienen 2 partidos, le sacan debajo a Seattle, uh-huh, que son los que deberían estar peleando entre ellos por pertenecer a la misma división, pero quedan 3 juegos. O sea, realmente, casi, Seattle tendría que perder los 3 que le quedan y los Rams ganar los 3 que le quedan como para que eso suceda. Y yo, la verdad, no es porque le vaya a los Seahawks, pero realmente lo veo complicado para... Es que tenemos que ganar nosotros a los Rams. Sí, pero ve cómo cambian las cosas. Los Rams son los actuales campeones de la Nacional y ahorita ni siquiera entrarían a playoffs. Exacto. ¿No? Pero bueno, así las cosas, mi queridísima Lau. Así todo puede pasar aquí en la NFL. Entonces, pues, hay que esperar todavía esta semana para que sea un poquito más ya definido todo el, uh-huh, tema. Sin embargo, bueno, todos los equipos que están ahorita en la pelea seguramente van a salir con ese espíritu de quererse, sí, apretar, quedar, ¿no? Sin duda. Sí, entonces, así que hay que esperar mucho de los Titans, hay que esperar mucho de los Rams.
Y pues de los de las Águilas de Filadelfia. También, exactamente. Pues, sí, sí. Pero muy bien, Lau, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Los invito, por supuesto, a que vean nuestras videocolumnas aquí en Club MX, la mi queridísima Lau que sale el viernes. Claro. Y la de su servidor que sale el día de mañana, ¿no? Ahí vamos a estar con toda la información deportiva, como siempre. Y por supuesto que si les gustó esta transmisión, los invitamos a que la compartan en sus redes. Compartan, den like y todo el show. Así que, bueno, pues ya los estaremos viendo en otra ocasión. Así es, el próximo lunes, como siempre, una de la tarde, nos vemos aquí en el Facebook de Club MX con su programa de fútbol americano favorito, Punto Extra. Muchas gracias y nos vemos en la buena próxima semana.